Estos dos años estuvo trabajando para poder llegar a este momento de licitar esta autovía que va a llevar doble mano hasta la localidad de San Clemente, que además nos va a potenciar a nuestro motor económico que es el turismo, va a generar más puestos de empleo, va a generar mayor seguridad vial, y estoy seguro que este va a ser el punto de despegue para que nos convertamos en un municipio turístico, no solamente el Partido de la Costa, sino toda la región, un centro turístico de 365 días. Nuestra decisión es que la actual Ruta 11, sobre todo entre Mar de Ajó y San Clemente, sea un paseo costero y articulador y estructurante de todo lo que es el partido, y que se construya una nueva ruta con ángulos modernos y como tiene que ser para las velocidades actuales en la vieja traza de la Ruta 11. Esto va a cambiar absolutamente el perfil, y respecto al porcentaje que va a ir a los municipios, de que el nuevo concesionario va a tener que aportar el 4% libre de impuestos a los municipios, con eso se va a crear un fideicomiso que se va a repartir entre los municipios que son parte del sistema, y bueno, y se van a poder hacer obras locales para el mantenimiento, la seguridad vial, la señalética y la iluminación de todo lo que está a la vera de nuestras rutas.